La principal colaboradora que ha llevado conmigo a cabo este proyecto ha sido Geles, de aquí de Lies y Fas, de Calpe, y ella ya había utilizado uno de los recursos educativos abiertos. Los demás no, y yo también lo había utilizado ya. Entonces, partimos de un recurso educativo abierto que ya habíamos utilizado, pero el cambio que ha sido doble. Por un lado, no solamente utilizar un recurso educativo abierto, como veréis ahora, hemos utilizado a lo largo de todo el año académico y introducir a varios compañeros más para poder llevarlo a cabo en los distintos centros a la vez, ¿vale? Esto. Ahí tenéis una primera diapositiva siguiendo las órdenes de Miguel Ángel, decía que me presentara. Tenemos ahí el perfil de Twitter, que es Virge Capi, luego soy de Geografía e Historia. Y en Proyecto Día, pues primero lo conocí en la red, apliqué uno de los recursos, luego ya me hice creadora de recursos y ahora participo un poquillo más en lo que es la aplicación y la difusión de esos recursos educativos en el aula. Principalmente utilizo dos metodologías en mis aulas, y son el ABP y el FLIP, pero siempre que el recurso educativo abierto es el protagonista a lo largo de toda mi experiencia. Utilizo muchísimas aplicaciones, tanto es así que un alumno mío me decía este curso, pero Virginia, a ti te pagarán, ¿no? Porque claro, tú siempre estás diciendo tantas aplicaciones, ¿te paga lo de las aplicaciones? Y digo, no, hijo, no, no me paga nadie. ¿Cuándo empiezo yo a trabajar? Pues desde el año 2013. De hecho, yo hace ya 4 cursos académicos que no utilizo libro de texto y a lo largo de todo el curso lo único que utilizo son recursos educativos abiertos. El primer día que empiezo la clase le hago la presentación de cómo va a ir todo el curso y cambiamos libro de texto, recurso educativo abierto, ya le doy el enlace de todos los recursos educativos abiertos del CEDEC, lo tienen en el escritorio de su ordenador y saben que ese es su libro de texto, ¿de acuerdo? Y yo el otro día decía que cuando vamos a comenzar a aplicar un recurso educativo abierto, lo principal es ver nuestro contexto para ver si nos facilitan o al contrario nos lo impiden. La dirección de mi centro es Adela Camacho, que muchos de vosotros la conocéis, y es una dirección muy implicada en el cambio metodológico, en la aplicación de metodologías activas. Y el departamento, hay de todo, pero es un departamento proclive al cambio, lógicamente no es trabajar por proyectos a lo largo de todo el curso, pero sí que se ha hecho en cada departamento un proyecto. Y además ese proyecto ha sido promovido por la dirección. De hecho, este curso que viene, ya hemos estado hablando Adela y yo, para trabajar por proyecto en primero y en segundo, al profesor que le toque, digamos, más o menos va a ser un poquillo casi medio impuesto para empezar a trabajar por proyecto, porque queremos empezar por proyecto desde primero y no empezar desde primero de bachillerato como he empezado yo este curso. Y el instituto es el Instituto Las Lagunas, en Mija, en Fuengirola. ¿En qué curso hemos aplicado este proyecto intercentro? Lo hemos aplicado en primero de bachillerato. Yo tenía 2 cursos de primero de bachillerato, Geles tenía un curso de primero de bachillerato, otros compañeros lo aplicaron en 4 de la ESO, porque ya sabéis que el temario es prácticamente igual, el de Historia del Mundo Contemporáneo de bachillerato y de 4 de la ESO. Entonces, lo pudimos aplicar no solamente en primero de bachillerato, sino también en 4 de la ESO. Yo con 2 cursos y ellos con 1 curso cada uno. ¿Qué característica tenía este alumnado? Pues este alumnado nunca había trabajado por proyecto. De hecho, yo creo que el primer día que llegué a clase dijeron, esta se ha bajado de la luna ahora, está como una chota, esta no, me miraban así como diciendo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué hacemos? Estas palabras que dices, ¿qué es diario de aprendizaje? ¿Qué es REA? ¿Qué es tal? Y poco a poco fueron entrando y al final todos han valorado muy bien la utilización tanto de los recursos educativos abiertos como el trabajar por proyectos. Y al principio eran muy reacios porque ellos querían que yo llegara y hiciera lo que estoy haciendo aquí ahora mismo, ¿no? Pusiera mi PowerPoint y empezara a explicar con ese PowerPoint y eso no se ha dado nunca. Entonces ellos estaban así como diciendo, ¿pero tú por qué no explicas como todo el mundo? ¿Vale? ¿Qué REA hemos aplicado? Hemos aplicado, como veis ahí, a lo largo de todo de los 3 trimestres. En el primer trimestre nos ocupó todo el primer trimestre un recurso educativo abierto que es Somos la Revolución. Con ese de Somos la Revolución, el que ya había aplicado mi compañera Geles en el aula y yo también lo había aplicado. Y ese lo hicimos 4 centros.
En este DRA Somos la Revolución, el producto final es que los alumnos, una vez que han ido viendo todas las revoluciones políticas e industriales, empezando con la americana, la francesa, la revolución industrial, Napoleón, bueno, todo, tenían que crear su propia revolución. Es decir, que ellos vieran que no había, que había en el mundo y que no les satisfacía, y hacer un manifiesto y llevar a cabo una revolución. Hicieron unas revoluciones muy buenas, una del micromachismo, otra de la pobreza, pero sobre todo una que era cambiar el centro. ¿Qué había en el centro que no me gustaba y cómo lo puedo cambiar? Lo hicieron además con unas marionetas, quedó muy bien, estuvieron hablando con la directora, fueron allí, la directora le dijo, vale, pues a ver qué es lo que cambia, qué es lo que no cambia, cómo podemos cambiarlo, o sea que fue muy, muy fructífero. Ese a lo largo del primer trimestre, ya he dicho, con cuatro profesores diferentes. Este otro segundo trimestre lo hicimos solamente cuatro. Sí, en el primero éramos cinco y en el segundo cuatro. Y estos son, digamos, los que más les han gustado a los chicos. Era la guerra que cambió al mundo y la guerra una y otra vez. En la guerra que cambió el mundo lo que trabajábamos era la Primera Guerra Mundial. Y en la guerra una y otra vez, Segunda Guerra Mundial en España y en la actualidad. La guerra que cambió el mundo es la actividad que más les gustó porque una de las actividades era escribir cartas desde el frente. Y esas cartas desde el frente se pusieron en el papel de personas que vivieron ahí, aquella época, y lo que hicimos fue crear grupos, creamos un Excel y emparejamos alumnos de mi clase con los alumnos del otro instituto. Entonces ellos recibían una carta por correo, la mandamos todo en un paquete, metimos todas las cartas. Y llega un día el paquete, llego yo a mi clase con el paquete, lo pongo aquí, abro el paquete, ¡ay, ay, ay! A ver, y repartiendo ahí como si yo fuese el cartero, ¿vale? Ese día fue espectacular. Y luego, en el otro, que también le gustó mucho, era el REA, la guerra y una y otra vez. Y ahí es donde yo quería incidir en que cuando usamos un recurso educativo abierto, no tiene que utilizarse en su totalidad. Nosotros ahí solamente utilizamos el primer apartado, que era el de la Segunda Guerra Mundial. Luego seguía con la guerra civil y luego seguía con los conflictos actuales. Y nosotros solo utilizamos la página de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tuvieron que generar ahí? ¿Cuál era el reto? El reto era ponerse en la piel de una persona y escribir tres entradas de diario poniéndose en la piel de él. No solamente los grandes personajes como Hitler, como Mussolini, sino en el papel de una enfermera, de un hijo, de un periodista, de cualquiera de ellos, ¿vale? Y en el tercer trimestre trabajamos dos. El mundo es un tablero para los conflictos del siglo XIX y siglo XX y pintura virtualizada. En el mundo es un tablero, lo que tuvieron que hacer es un juego de mesa para explicar algunos de los conflictos de la Guerra Fría, de la globalización, de la URSS, de Estados Unidos, etcétera. Yo ahí le dejé libertad, eso es muy bueno, aunque el recurso educativo te diga que tiene que ser un proyecto con un tablero virtual, si hay un chico que dice, oye, pues yo lo puedo hacer, que tengo un tablero tal, se lo dais porque es cuando más se va a implicar. De hecho, es lo que valoraron mejor. Uno de los chicos me dice, pero ¿podemos utilizar el Monopoly? Que a nosotros nos gusta mucho el Monopoly. Bueno, sí, venga, utilizar el Monopoly. Y al final hicieron un Virgipoli, en mi honor. Virgipoli, pues fueron poniendo, cuando me lo veo allí, digo, pero bueno, ¿y eso? Bueno, pues un Virgipoli con toda su fichita, todas las preguntas, tal. Hicieron cada uno sus juegos y luego el último día íbamos rotando por los distintos grupos, íbamos jugando a todos y al final con esas preguntas los fuimos aprendiendo. Hicieron también en el Genial y unos roscos y unos trivial y estuvo bastante bien. Y el último, que también les ha gustado mucho, lo dejé para el final para que fuese todo lo que era el arte durante todo el temario de Historia del Mundo Contemporáneo. Es cuando el último trimestre, que están más cansados, ese tenía menos aspectos tan teóricos, les gusta más, y también me sirve para que los chicos vean el arte, que luego llegan a segundo de bachillerato y no saben absolutamente nada de arte, ¿de acuerdo? El producto final era elaborar un museo virtual donde tenían que grabar unos vídeos sobre uno de los cuadros que ellos hubiesen preferido. Y al final hicieron una grabación en vídeo muy buena, con unos códigos QR lo pusimos en una exposición en el centro y también quedó muy, 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 muy bien. Y ya veis, durante todo el curso, 1, 2, 3, 4 y 5 recursos educativos abiertos y hemos dado el temario desde el principio hasta el final.
recursos que han sido siempre con una de las compañeras con Gele, y a lo largo de los otros recursos se han ido añadiendo profesores, tanto a nivel de bachillerato, de cuarto de la ESO, el recurso educativo en su totalidad, es decir, que cada uno lo adaptábamos a las características de nuestro entorno, con TIC, sin TIC, que han trabajado ABP, que no, el diario de aprendizaje, uno eran orales, otro eran en Google Drive, es decir, que cada profesor lo puede ir adaptando a su contexto. ¿Cómo hemos aplicado el REA? Pues el REA lo hemos aplicado de la siguiente manera. Como éramos varios centros, Geles creó un blog, y en ese blog, como veis, hay una página para cada uno de los centros. En esa página de cada uno de los centros íbamos colgando todos un Padlet, y en ese Padlet lo que teníamos puesto era, yo tenía los blogs de cada uno de los grupos, y en ese blog de cada uno de los grupos iban ellos colgando en el blog todas sus tareas como un portfolio, y cada uno de los centros y de los alumnos podían ver y cómo lo están haciendo los compañeros del otro instituto, entonces más o menos iban viendo. Y luego le presentábamos siempre el recurso, le presentábamos un recurso para que vieran qué era lo que íbamos a trabajar, qué era esto, a los chicos. Servía eso para introducir el proyecto a los chicos, ¿vale? ¿Dónde estoy dando yo? ¿Dónde? Yo. Seguimos. ¿Por qué no va? Ahí tenemos los resultados que hemos obtenido, y si pinchamos aquí, me gustaría, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Me queda? 10 minutos. Aquí tenemos el blog de una de las de los grupos, ¿vale? El grupo de las cuatro mosqueteras, si veis aquí, tienen cada una de las etiquetas, y en cada una de las etiquetas tienen cada uno de los recursos que hemos hecho. El mundo es un tablero, la guerra que cambió el mundo, la guerra no es otra vez, pintura virtualizada, y el mundo es un tablero. Le dije primero de bachillerato que pusieran también la de esta, porque se supone que el año que viene, segundo de bachillerato, seguiremos trabajando y van a trabajar en ese mismo folio. Y van poniendo aquí cada una de las tareas, ¿veis, no? Y ese es el blog que tienen ellos. Luego, me gustaría que vierais ese vídeo, y en ese vídeo se ve que el resultado final de todo lo que hicimos en ese proyecto, en las lagunas y con todo. El último, de pintura virtualizada. Esta era una presentación de los 10 principales en pintura y en pintores. Allí hicimos, pues unos quisieron hacerlo de pintoras y otros quisieron hacerlo de pintores. Entrevistas.
a pintora y lo otro es gran comisaria de exposiciones. Me crearon una revista virtual. Era un proceso, primero empiezan a hacer las fichas de arte y luego ya la hicieron en inglés también, participó el departamento de inglés, participó el departamento de lengua en la entrevista, la hicieron en clase de lengua de hecho. Y luego ya pues graban el vídeo. Ahí está Dalí pintando a la mujer en la ventana. La chica de la perla y el quitasol de Goya. Se hicieron los diarios de aprendizaje en este, como lo veía, y se crearon sus propias libretillas. Ahí creo que se ha visto todo el proceso de lo que hemos hecho y así no hablo tanto. La otra forma de difundirlo es esto que tenéis aquí. Hicimos una especie de feria de la historia donde todos los miembros del departamento presentaron los proyectos que hicieron a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Y entonces cada profesor cogimos un trozo del hall del centro y lo pusimos, esta es nuestra mesa donde nosotros pusimos todos los proyectos desde el principio. ¿Veis aquí? Estas son las cartas que se mandaron desde el frente. Aquí lo que hay es un diario del capitán del torpedero que torpedeó el Lusitania, que lo hizo el profesor de inglés porque estaba dando clases de alemán y dice, oye, ¿puedo hacerlo yo y así participo? Vale, se dice, oye, pues anda que no he aprendido haciendo el de esto. Digo, pues ya sabes, aplícalo en tu clase, ¿vale? El siguiente, aquí tenemos los diarios, que era una chica que vivía cuando la bomba de Hiroshima, una japonesilla contando cómo sucedió. Y esto que veis aquí son unas presentaciones que hicieron los niños porque ellos fueron los que tuvieron que explicar qué es lo que hicieron. Cada uno de los proyectos, yo le encargué a cada uno de los niños qué es lo que hacían y iban bajando todos los compañeros de los distintos cursos con los alumnos, iban acercándose a los stands y iban viendo qué es lo que habían hecho. Una especie de lo que hicimos en Almagro. Claro, porque ya esto no sirve. ¿Qué nos ha aportado al REA a todos nosotros? Pues como profesores, ha sido una enorme satisfacción trabajar juntos. Los alumnos cada vez han ido aceptando y al final han dicho que quieren continuar el año que viene trabajando así. Los resultados académicos se han mantenido y en algunos casos se han mejorado. Y el equipo directivo ha sido tanto lo que le ha gustado que, de hecho, el año que viene vamos a comenzar esos proyectos en primero y segundo de la ESO. Las dificultades que hemos encontrado, eso está sacado del cuestionario de Drive que yo le mando a cada uno de ellos en el diario de aprendizaje para que valoren la experiencia. Casi todos dicen, está ahí muy pequeño, pero hice una captura de pantalla, el problema de alguna aplicación al principio que se quedan un poco bloqueadas, luego otra chica que no se acordaba del acontecimiento en una presentación, pero en general son más problemas técnicos que los problemas de distinta metodología, que al principio es lo que más le agobiaba. ¿Y por qué hemos utilizado los recursos educativos para esa red de centro, para crear ese proyecto de centro, de intercentro? Pues como dijimos el otro día, bueno, espera, que aquí hay una foto, que no sé si veis, que está Miguel Ángel y Cristina allí con superpoderes, ¿lo veis?
Vale, pues entonces los recursos educativos abiertos los hemos utilizado, ¿por qué? Pues porque son accesibles, no teníamos que decir al chico, oye, cómprate este libro, vamos a depender de una papelería que si te lo trae, que no te lo trae, están directamente en la red, lo pueden ellos utilizar. Adaptable, ya habéis visto que nosotros a primero de bachillerato, a cuarto de la ESO, yo lo hago con TIC, sin TIC, cojo una tarea, cojo otra. Gratuito, ya lo hemos dicho, innovador y curriculares, porque hemos conseguido dar todo el currículo de una forma innovadora que los chicos han valorado mucho, y lo principal, vamos a trabajar esa competencia digital que muchas veces está tan olvidada, y vamos a hacer unas aulas abiertas donde lo que trabajamos lo difundimos, no solamente en nuestro centro con nuestra Feria de la Historia, sino a través de las redes y a través de la publicación de experiencia que siempre nos hace Miguel Ángel en la página del CD. Y eso en cuanto al profesorado, que nos hemos sentido muy acompañados a la hora de ir trabajando juntos por las noches, casi que cada dos días Geli y yo hablábamos, bueno, ¿tú por dónde vas? Yo voy por aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea que tú misma vas a la clase con más motivado que cuando lo hacías sola. Y aquí podéis ver una de las actividades que eran las cartas desde el frente para ver cómo interactuaron los distintos alumnos. El alumno de Gele nos mandó la carta, con eso que abrimos el paquete que conté, y ellos en Twitter le contesta y dice: querido Wilfried, estoy tan contenta de recibir esta carta, te echo tanto de menos, tengo algunas noticias que van a cambiar nuestras vidas, porque era su marido y ella le dice que iba a tener un niño, por eso le dice que iban a cambiar sus vidas. Esta carta la hicieron en inglés porque participaron el profesorado de inglés, el profesorado de lengua, etcétera. Y ellos estaban deseando por recibir la carta. Ahora se han perdido las cartas, que no tardan mucho, que no sé qué, bueno, fue un espectáculo. Y por último, esto lo he puesto porque este curso al final me pone lo siguiente, el último día de clase, que me quedé muerto. Dice: ha sido una gran inspiración para todo un instituto, así que espero que te sientas tan orgullosa como nosotros lo estamos de ti. Disfruta del verano, tal. Y eso lo dice la que era la delegada del curso, que tenía que dar la cara cuando al principio fue una pequeña rebelión en la clase. Pero tú, ¿por qué no das clase? Eso no es explicar, ¿por qué tenemos que hacer esto? Pero tú explica ahí con el PowerPoint, pero hay que ver, que no sé qué, muchas tareas. Y al final todos reconocieron que sí, que es verdad, cuando vieron esa mesa llena, ¿todo eso lo hemos hecho nosotros? Pues todo eso lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Pues nada, y me quedan 2 minutos para poner... No, ¿no? Vale, ya está. Luego lo veis vosotros, que este vídeo es un vídeo, al final se convierte uno en readicto. Yo me digo, soy Virginia Capilla y soy readicta cuando me presento. ¿Por qué? Porque al final he estado tantos reas, que terminas cogiendo una adicción tremenda y ya no lo puedes dejar, ya no puedes volver a tu clase a dar con un libro de texto. El rea te convierte en readicta. Si queréis luego ya, lo veis aquí pincháis y veis un vídeo. Lo pongo. Es para captar gente para nuestro proyecto Intercentro, porque esto es como La Sexta, yo vengo aquí a captar. Dirigido a los de historia y a los de lengua. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Os esperamos.